Victoria de la Almería frente al Real Oviedo. Se adelantaba muy temprano el conjunto de Anquela por medio de Mosa. Solo era el minuto 2 y ya el valenciano ponía en ventaja a su equipo. Gran combinación en banda derecha entre los futbolistas del Oviedo y como Mosa se sumaba al segundo palo para adelantar a su equipo. El inicio del partido iba a ser apasionante y el Almería iba a conseguir igualar en el minuto 15 por medio de José Corpas, después de también una gran jugada del equipo almeriense en banda izquierda. El centro defectuoso, pero aún así conseguía llegar a José Corpas, que con mucho tiempo podía bajar la pelota y definir a placer. En esta ocasión, instantes después del 1-1, iba a tener Javi Hernández la posibilidad de poner en ventaja a su equipo, de poner el 2-1 en el marcador. Pero el joven futbolista del Oviedo estrellaba el remate en la madera y prácticamente en la siguiente jugada Juan Carlos iba a inventar esta gran jugada y este gran remate para poner el 1-2 en el marcador. En solo 3 minutos el Almería daba la vuelta al marcador. El envío en largo de Savelbich, como Carlos Martínez, no hace un despeje demasiado ortodoxo. Pero luego Juan Carlos se busca su espacio y el zapatazo a la base del palo. Por esta jugada iba a haber la segunda amonestación. Javi Hernández iba a ser expulsado del terreno de juego. Con 10 futbolistas el Oviedo, que intentó buscar el empate, pero la mejor ocasión iba a ser para Almería. Nereo Champán desviaba a la madera ese remate de Álvaro. Al final del partido, Real Oviedo 1, Almería 2.